dos y... Hola chicos, yo soy Andy Lario. Y yo la mamá dominicana. Para el video de hoy me metí a internet y compré mucho slime. Una caja de las sorpresas o caja misteriosa. Y esta vez tiene muchos, muchos más slime. 30. 30 slime. Y lo mejor de todo es que los vamos a mezclar de nuevo. ¡Wow! Así que vamos a empezar. ¿Se acuerdan que el otro slime que compramos vino en una fundita? Pero esta vez, no. Sí que me lo mandaron en una caja. ¡Wow! La caja misteriosa, la caja misteriosa. Dios sabe, la tuve que destapar porque algunos slimes se abrieron y se botaron. Aquí está mi factura. Este me costó $59. Y todo el slime está ahí. ¡Qué bello, mami! Ojalá que no haya que revivirlo. Ups, creo que hay que echarle un poquito de bórax. Aquí está un poco revivido. Vamos a ver qué te parece. Este todavía está en emergencia, ¿sí? ¿Le hace falta bórax? Sí. Ustedes saben que soy fanática de los colores neones. Del 1 al 10, díganme en los comentarios cuánto le dan al primer slime, este verde. Yo le doy un 10 de 10. Bueno, un 9.5 porque no tiene nada de brillitos. ¿Dónde están los brillitos? ¿De tapa otro? Uy, yo. Ve cogiendo ese. Vamos a ver este. Vamos a ver en qué estado de salud está. Ah, no, este se murió ya. Échalo. Ya este revivió. Estaba muy mal, en intensivo. No se sabía si tenía vida. Huele bueno. Huele como a frutas, algo así. A mí todo como que me huele a banana. Sí. No sé, pero huele bien rico. Lo único que el color no es mi favorito. No. Así que a este número 2 yo le doy un 5. 7. Él no tiene la culpa de ser un colorcito así tan feo. Díganme en los comentarios, el número 2, ¿cuánto le dan? No. ¿What? No, mami. No. El tierno llegó. Aquí dice en la tapa, glow in the dark. Y como dice Sofía, para los de poco inglés, esto brilla en la oscuridad. Ah, yo soy de lo poco inglés. Sí, tú. Eres de la que sabe poco inglés. El color está hermoso, tiene brillito y brilla en la oscuridad. Te doy un 15. ¿Cómo tú le vas a dar 15 si es de 10? ¿Cuánto tú le das? 10, porque es lo máximo. Y huele rico. Hasta ahora, este es mi favorito. El mío también. Una, dos y... Mami, y se ve como amarillo en la vida real. Mira, se ve verde, amarillo. Wow. Mira. Yo, a mí nunca me había quedado. Dios, mira la tapa cómo está. Mami, ¿y qué es lo que tiene lindo eso? Mira. Que brilla en la oscuridad. Eso no, pero esto te acuerdas del Nickelodeon que hicimos. Sí. No quedó así. ¿Qué 15 le voy a dar yo? Yo le voy a dar un 20. Sí. Ya vamos subiendo la puerta. Wow. Qué hermoso. Mira, hasta la tapita brilla, mira. Sí, mira. Mira, esa es la tapa. En la vida real se ve el brillo, se ve como naranja. Sí, se ve anaranjado. No sé qué voy a hacer. Apagar la luz y jugar con él, no hay de otra. Porque no se come. Estoy 100% enamorada de este slime. ¿Cuánto le dan a este número 3? Yo le doy 20 de 10. 25 yo. Subí la apuesta ya. Metemos la mano a la tómbola. Mete la mano tú, mami. Escoge uno. Sin mirar. ¡Wow! Otro tierno. Disculpen el sucio que tienen los empaques y las tapas, pero es que se botaron todos. Mira qué precioso. Este no tiene brillito, pero el color está bonito, está decente. Delicado. Yo le doy un 7 al número 4. Yo le doy 10. ¿Por qué? Porque esos colorcitos tiernos me gustan. Ay, los colores tiernos de mi mamá tierno. El número 4, dime ahora mismo, ¿cuánto tú le das? A mí me toca meter la mano en la tómbola ahora y saco... ¿Huh? Por afuera parece amarillo, pero fue que se botó el amarillo. Pero este no es igual a ese. No, negativo. Me engañaron, no, me engañaron. Dime que... No son iguales. Mami. Mira. No son iguales. Ah, sí. No son iguales, ¿verdad? A mí no me gustan mucho estos colores así, a ti, mami. No, los colores oscuros no me van. Y no me gusta tampoco porque no tiene brillito. ¿Por qué no le ponen brillito? ¿Cuánto tú le das, mami? El número 5. 5. Yo le doy 6. Porque el pobre, él no tiene la culpa tampoco.
de ser descolorido. Tengo que meter la mano en la tombola. Tombola. Mis colores favoritos. Este sí tiene brillito. ¡Wow! Pero se ve con mucho brillito eso. Ay, sí, míralo. Pero déjame ver. Lo que pasa es que los brillitos son tan chiquititicos que no se notan casi. Pero eso es brillito porque se ve. Sí, tiene brillito, míralo ahí. Míralo. Sí, tiene brillito, pero se parece que tiene otra cosa más. Ay, qué rico. Es como si fueran piedrecitas. Parece como si tuviera arena, ¿eh? Exacto. Y es pesa. Posible. ¿Verdad, mami? Como que sí, pesa. Sí, pesa mucho. ¡Wow! Me gusta mucho. De la arena kinética que hicimos un video también. Como eso con brillitos, miren. ¡Wow! ¡Qué rico se siente! Da como un masajito en la mano. De verdad que yo le doy un 10. El color no es mi favorito, pero me gusta la textura. Al número 6, ¿cuánto tú le das? Dímelo en los comentarios. Me toca a mí meter la mano en las tómbolas. ¡Ah! Colores tiernos de la mamá dominicana. Sí. Todos tienen como el mismo olor. Ay, ese huele como a lavanda, ¿no? ¡No! ¿Qué? No te puedo creer. Yo toda la vida he querido un slime de estos y nunca hemos hecho uno en el canal. ¿Qué es eso? Hacen el slime y le ponen como masilla, pero no es masilla con la que los niños juegan, es la otra cosa, soft clay se llama en inglés. Y queda así como esta textura, así como pastosa. Y moldeable. Pero no se preocupen, que pronto vamos a hacer un video de esto porque ya mandé a comprar esa masilla. Un poquito blandita. Ay, pero qué rico. Wow. Este es mi primer slime de esto. Al número 7 yo le doy 10. ¿Tú? 10. ¿Y tú cuánto le das? Tómbola. Cuando uno lo saca, mira, cuando uno lo saca, uno cree que ¡ay, un azul! No, un verde. No, un naranja. Porque es que tiene todo lo que se han botado. No se sabe qué color es por dentro. Miren la tapa. Pero es bonito esa como degradación de colores. Yo creo que el empaque está más bonito que el slime. Mira. Hay una gran variedad, hay un arco iris. Al empaque yo le doy 10 de 10. Y a este 10 yo le doy. ¿Qué tiene eso, mami? Tiene brillito. ¿Qué? Pero el color está hermoso. Me gustan también los colores tiernos. Parece como una goma de mascar. Le doy 10. Me encanta. ¿Tú le das 10, mami? Sí. Al número 8. Me toca. Verde. No, era a ti que te tocaba. Toma, esta pa'. ¿Era a ti? Me encantan estos colores porque son diferentes a todos los que hacemos siempre. Tiene brillitos también. ¿Para dónde vas? Qué rico huele. Yo no sé qué es esto. ¡Sí! ¡Es arena que tiene! No sé si se ve ahí. También tiene arena. Pero este sí es el mismo del otro, mami. Ah, es más claro. Ah. Le voy a dar un 10 también. Tiene arena kinética y brillitos. Al número 9, ¿cuánto le dan? Señorita, pase por acá. Nunca he hecho un color así. ¡Ay, no tiene brillito! Ni arena, ni brillo, ni nada. Es un color como zapote, ¿sí? Ajá. No sé cómo le dirán en su país. ¿Cómo le dicen en su país este color? Es como anaranjado. Yo le doy un 9 al pobre. No tiene la culpa de haber nacido sin brillos. Ahora voy yo. Antes de seguir, déjenme decirles algo. Buscando en internet, por cierto, donde compré esto, le voy a dejar el link en la cajita de descripción. Pero viendo, encontré unos, mami, que traen hasta dulces. ¿Qué? Las muchachas que lo hacen te mandan hasta dulcitos, caramelitos. Y yo, Dios mío. ¿Y qué tú haces que no las encargan? Yo le dije a DJ Gogis que me compré ese. DJ Gogi, encarga, por favor, esos slimes. Con dulce. Queremos chocolatito y cositas así. Denle like a este video y díganle en los comentarios a DJ Gogi. Compra la caja sorpresa que trae dulces. O sea, slime. Que nos lo vamos a comer aquí. Era a mí que me tocaba. Tú sacaste el zapote. Te lo dejo. Cógelo. No, pero está bonito, me gusta ese color. Al principio ya ustedes saben, no sabemos bien si es verde. No se lleven del empaque. Que
es lo que hay dentro. Mami, qué suerte tengo. Solamente de verlo así, ya yo sé qué tiene dentro. ¿Brillito? No. ¡Oh! Soft clay también tiene esto. De la masilla que le estaba contando. Okay. ¡Wow! ¡Ay, es que se siente tan rico esto! Por solamente cómo se siente, le doy un 10. Me encanta. Estoy enamorada del soft clay. Al número 11, yo le doy 10. ¿Cuánto tú le das? 10. ¿Cuánto tú le das? Amigo, amiga, amigo, amigo. Voy yo, me toca. A mami le está cantando lo mismo. Otro parecido al zapote. Mira, que ellos se parecen por lo ahí, mami. Este es un zapote como mira, que le echaron. Mira, es que está roto. ¿Cuál? Este se está botando. No, más poquito oscuro. Más oscuro. Exacto. Mami está luchando con su slime. El slime está peleando con mami. Sí. ¿Cuánto tú le das a ese slime? Yo quiero saber. 7. Yo le doy 7 también. Al número 12, ¿cuánto tú le das? Me toca, me toca. ¡Ay, no! Ay, dime si tiene color. Ni lo voy a sacar de ahí. ¿Qué te hizo? Yo le doy al blanco un 5. ¿Y por qué? Porque no tiene color y no me gusta. Yo, al contrario, le doy un 10. Porque yo puedo con este hacer cualquier color. Si tiene color. Si yo mezclo este con este, me da un verdecito claro. O sea, el blanco es necesario. Ok, pues al número 13 yo le doy 5. Mami le da 10. ¿Cuánto tú le das? ¿Me toca a mí, verdad? No, a mí. Ah, verdad. Pero ya me está por engañar. Vamos a la tombola. Me gusta. Este es verde. Me encanta. Mira el color de mi labial. Dame. Mami, no me lo pegue la. Sí. Ya veo las intenciones de mami. Sí. Y pegámelo. Yo le doy. Tiene brillito, mami, déjame ver. Pero yo como que le vi unos brillitos. No tienen brillo. ¡Ah! Es bueno, es bueno. Yo le doy un 9.5 porque creía como que tenía brillito. ¿Qué fue lo que? Ah, es que vi el verde que tiene pegado, tiene brillito. Al 14, entonces, yo le doy un 9.5. A mami le da un 9. ¿Y tú? Amigos, este video está extremadamente largo, así que lo vamos a dividir en 3 partes. Para el próximo video vamos a destapar los slimes que faltan. Y el tercer video es mezclándolos todos. Mientras tanto, puedes ir viendo de estos videos que te dejo en pantalla. Hay muchos de slimes. Solamente tienes que darle click. Y ya, los quiero.